captured effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Comercial en la ciudad de Crespo, Live Lencería. Lorena nos va a recibir. Venimos a conocer este lugar que tiene cosas preciosas para ofrecer a todo el público femenino. Te invitamos a que lo conozcas junto a nosotros. Ante todo, felicitaciones Lorena por este nuevo proyecto. La ciudad de Crespo se caracteriza por la pujanza y se siguen viendo nuevos comercios, y este tiene sus particularidades, una lencería preciosísima. Muchos éxitos en este proyecto y gracias por abrir las puertas de este local para que lo podamos conocer y que todas las chicas y mujeres que ven el programa y señoras en general puedan venir también a adquirir uno de los tantos productos que tenés para ofrecer hoy por hoy. Les doy la bienvenida a ustedes como a toda la gente que sabe y que me conoce y bueno, iniciando también mi propio negocio y con toda la alegría del mundo. Bueno, la alegría, la energía y la variedad de productos. Tenemos de todo. Ya hemos estado dando vueltas y hablando un poquito con vos antes de iniciar la nota. Y bueno, me quedaba sorprendida por la calidad de los productos que hay. ¿Qué está ofreciendo hoy por hoy Live Lencería? Y antes de contarme qué ofreces, quiero saber por qué se llama Live, qué significa. Me doy cuenta que es una palabra de origen alemán, pero me gustaría que por ahí le cuentes la etimología a las personas que ven el programa. Bueno, por empezar, tenés que aprender a pronunciarlo porque me lo pronunciaste mal. Yo te contaba que cuando se me inició el proyecto este de negocio, fue el primer nombre que se me vino a la cabeza y me vino al corazón. Me surgieron un segundo, un tercero, que nunca los registré porque no era, este tenía que ser el nombre. Se dice Liebe, la primera no se pronuncia y significa amor en alemán. Una lección de alemán para todos los que lo ven. No lo digan como lo dije yo, digan Liebe. Así es correcto. Sí, así. Y sinceramente, cuando se lo conté a mi familia, le digo, es lo que siento por ustedes, es lo que siento por mis hijos y es lo que siento por el amor a la vida. Así surgió el nombre y me dijeron, está bien, mamá, de última, el que no lo entiende, suena lindo igual. Así que así quedó el nombre. Bueno, un nombre romántico. El amor es la energía que moviliza al mundo, el amor es la energía que hace que este mundo siga dando vueltas, dicen por ahí. Y bueno, me parece que le has puesto mucho amor a este proyecto y hay mucho para dar a conocer hoy, así que vamos a comenzar a conocer de a poquito junto a Lorena lo que Live ofrece a la comunidad. Bueno, esto es una opción más o menos, o varias opciones como para regalar o ahora que se viene la fiesta. Mucho color, hay variación, algún camisolín, algún pijama, los conjuntos de ropa interior,
trabajo todos los talles. Trabajo talles chicos, talles grandes, talles especiales, tazas premoldeadas, especialmente para personas que necesitan un corpiño diferenciado. Siempre viene bien, a las mujeres nos gustan que nos regalen estas cosas y más todavía si viene un hombre y lo elige y te lo regala un hombre, bueno, eso es algo más lindo todavía. Ahora que viene la época del verano y del calor, esta línea, por ejemplo, es multifacética porque vos la usás. Supuestamente son pijamas, camisolines, enteritos para dormir, pero la gente la usa para ir a la playa, para ir a la calle. Es ropa muy cómoda, muy accesible, muy colorida y está vestida. También trabajo talles chicos, talles grandes, talles especiales. Bueno, acá tengo distintas opciones de lo que son mallas enterizas para señoras, que hay talles grandes, distintos talles, tipo straple. La mujer también quiere ser coqueta y arreglarse. Allá, por ejemplo, hay el tema de las tanquines que se busca mucho, que incluso vienen con el corpiñito armado. Entonces viene la bombacha alta con la camisetita, tanto de señora como hasta de niño, que también viene ahora. Mallas enterizas de niña, bikini de niños, de niñas. Y después también lo que es la línea de boxer para los niños, que ellos quieren usar lo mismo que usa el papá. Entonces también viene desde el talle 2 hasta el 14. Esto es todo lo que es la línea de la pasionaria, que es una línea que se especifica en todo lo que es aromas, sabores. Es una idea, es un mimo para el alma, es ideal para regalar. Esto acá, por ejemplo, son cremas delicias que vienen de merengue de limón, frutillas de champán, leche y caramelo, chocolate blanco, para hacer aceites y masajes, agua de hogar. Y dice para todo el que tenga la bendita manía de perfumar y perfumar, sea cortinas, almohadones, todo lo que sea de la casa, geles de duchas. Todo con distintos aromas y sabores, espuma de baño, agua de armonía. Ahí abajo es todo lo que es crema de manos con sus jabones líquidos. Tiene una línea muy linda que son todo lo que sea jabones de a uno, de a tres, en forma de corazón. Todo etiquetado con su nombre, qué es el sabor que tiene. Esto, por ejemplo, que son todo lo que son cofres difusores para el hogar, para perfumar. Todo lo que es la estuchería ahora para las fiestas. La línea de bebé también ahí arriba que viene muy completa. Ahí hay estuches más grandes como para las fiestas, ahora para regalar. Todo viene separado por sus olores. Los mismos aromas para una crema de mano y un jabón líquido, los jaboncitos. O lo mismo los jabones en forma de corazón también vienen con sus distintos aromas. Aromas de la huerta, que son jabones a base de albahaca, menta, romero, salvia y tomillo. El estuchecito aquel que dice la ceremonia del té con sus 6 jabones distintos. Esta cajita que dice jabones de invitado, que es una belleza para regalar. Y en su interior son todos jabones, todos distintos, con distintos aromas. Y los estuches de jabones que vienen todos de día 3, ideales así para regalar o para un mimo. Bien, Lore, luego de haber visto muchas opciones para mujeres, pasamos al sector de caballeros, que también tenés productos para ellos. Sí, no, hay que abandonarlo porque aparte a ellos les gusta mimarse o que las mujeres los mimen a ellos. Entonces también tengo pensado tanto la línea de hombre como lo que estuvimos mostrando hoy de niño, todo lo que es pijama, lo que es lip, lo que es boxer, en distintas marcas y en distintas texturas de telas también. Chinelas también, que no las hemos puesto acá, pero bueno, también tengo de hombre. Bastante completito.
manera conocíamos Live, el nuevo local que tenemos en la ciudad de Crespo, en un lugar estratégico, como les decíamos. El crispense que sale a dar vueltas por la ciudad pasa por calle San Martín. Estamos en un lugar muy cercano, camino a la terminal. Así que quienes salen a dar una vuelta y quieren hacer vidrieras, como se solía hacer en algún tiempo y se sigue haciendo, pueden venir a conocer Live, entrar y llevarse un buen obsequio, o como decías vos y lo presentaste de esa manera, Lorena, obsequiarse, hacerse un mimo a uno mismo. Nos faltaron unos artículos mencionar que se venden como pan caliente, que son las bikinis, ¿eh? Es la época fuerte de lo que es la bikini, lo que es la malla, lo que es la enteriza, lo que son los pareos. Trabajo todos los talles, desde el 1 hasta el 5, distintas variedades de corpiño. Viene mucho lo que es voladito, lo que es fleco, todas esas cosas, pero también trabajo todo lo que es la línea grande o líneas. Hay muchos casos de chicas con mucho gusto y que quieren algo juvenil y lo tienen también. Bueno, me imagino que querrás dejar un mensaje, ya estamos justo a un día de la Navidad, de la Nochebuena, a todas las clientas nuevas y a las eventuales también, y seguramente a las personas que a partir de este micro van a querer venir a conocer este local. Yo antes que nada aprovecho el primer programa para agradecer a toda mi familia que me ha apoyado mucho en todo esto, incondicionalmente mi esposo y mis tres hijos, que saben que los amo con todo mi corazón, a todos los amigos que se me han acercado a saludarme, a darme una palabra de cariño y de aliento en este proyecto. Sinceramente tengo mi corazón desbordado de alegría y de emoción ante toda esta situación, y a todo el que me conoce y a todas las personas que han comprado o que vienen o solamente han pasado, les deseo una bendecida Navidad y, por sobre todo, que sea con amor, con salud y en unión.